se iba a levantar porque la lámina, pero vaya que no. Le pusimos unos palos ahí encima del contrapeso. Alguien no se levantó. Ajá, ahí dejó hacer bulla ya. Pero yo le pegué una. Calidad la noche. ¡Ah! ¡Fresca! Ja, a las 4 de la mañana no aguantaba. ¿Con frío? Con frío estaba el mucho temprano. Digo que ya viene el aire, ¿ve? Como va lento. Pero estaba la racera y le podía abrazar a él. No, porque ella se queda con él. Ah, ¿todo duerman aparte? ¿No duerman juntos ustedes, pues? Ya no. Ya no. ¿Y eso? Ya no, porque ella tiene el nene, si duerme con el nene. Que le haga calor al nene. Yo por eso ando en busca de otro. Ah, oh, o sea que ya. Para no. Que me hagan calor a mí también. Oh. Ya no hay. Como que se está apagando la llama del amor. Se está apagando la llama. Sí. Ay. Pero aguanté frío yo ayer. Deseaba a alguien ahí, pero... Pero no había nadie. Mira, va, ya viene esa... Sala. Madre mía, esa doña Esperanza. ¿Qué quejas viene a poner aquí ya? No, que no lo hemos hecho nada. Vete a buscar... Buenos días. Buenos días. Adelante. Amanecieron. Aquí, miren, bien. Usted madrugó. Sí, madrugué porque... ¿A qué viene hoy, doña Esperanza? ¿Ah? ¿A qué viene hoy? Ah, pues yo vengo aquí con un Seferino y su mamá a reclamarles que dije que usted tiene otras mujeres. ¿Yo? Ajá. Sí, que usted dice que... Mira, va, sigue con ese cuento. Como que no, o sea, yo vi unos videos, Wicho, yo vi unos videos que dice que usted tiene otras mujeres, tiene Pero yo, como le dije, yo le he dicho a mi papá que yo no soy solo, no soy un hombre, solo una mujer, tengo que tener unas tres o cuatro. Pero ese día dijo usted que usted podía tener siete mujeres. Usted así dijo ese día que usted puede tener siete mujeres. Pues sí. ¿O qué quiere que solo con su hija me mantenga yo aquí en la casa? Mire, ayer aguanté frío yo solito ahí en la casa. Pero mire, pues mi hija no está pintada tampoco. Pero mire, yo ayer ahí aguanté no frío. Pintada. ¿Qué le pareciera a usted que ella tuviera otro hombre? Que mire qué hace ella. ¿Usted no le parece, no le va a parecer eso? No, porque ella tiene que cuidar al nene y yo tengo que salir a buscar mujeres. Pero no es para que usted ande haciendo eso, porque ella no está pintada tampoco. Tampoco. Pues sí. Mire, yo ayer aguanté frío ahí en la cama, deseaba. Eso ya se lo he dicho yo al Wicho y espera. Pero no entiende, no hace caso. Pior que un animal. Pero no, yo te he dicho pues que eso yo tengo que tener. Tú le dices, ya te estás cachando vos. Eso pues porque. Si no te voy a mantener a mí para mantener a otra, güey. Pero que sea, tal vez ella me mantiene. ¿Cómo te pones a buscar otra mujer en la calle? ¿No tenés tu mujer ahí? Pero nuestra mamá me cae que viene a poner queja aquí. Pues sí, porque yo ya vi unos videos que usted anda buscando otras mujeres. ¿Y cuando yo la mire en algún pues día con uno qué? Y mi patoja aquí cuidando vaya a su nene sola. De tonta la tiene. Pero vaya, así como le dan ganas a ella, me dan ganas a mí también. Vaya vos, usted ya no me da nada. Tu leñazo te puedo dar yo para que entendas, oíste, tanto que se le ha dicho y no entiende. Ya no te da nada la Araceli. Ya no, que se queda con el nene. Por hoy anda en busca de otro. Pa la cara, vos. Porque como yo soy un hombre no solo de una mujer, sino de tres o de cuatro mujeres. Es cierto que ya no le da nada. A la cara. ¿Ah? A la cara. Desde ya no, sí. Se quedan desaparados. Ahí depende de la mujer. ¿Tú? Mira, yo, pues mire, sí. Mira, ayer pues aguanté sí, frío yo ahí, pues sí, solito, yo en la cama. No, y la no puedo creer que lo que él dice, que ella siendo patoja, que pues, vaya. Pues, pero a ella no le gusta el chiplac, chiplac. Depende. ¿Y a usted sí? A mí me encanta. Pues sí. Depende la naturaleza de cada quien, va. Hay, pues, hay sí. Personas que sea patoja así. Ajá. Frías como el hielo, digo. Ajá. Ajá. Igual como el frío que aguanté yo ayer. Pero hay que ponerle vitaminas. Igual, para que él le tiene que poner vitaminas también, a ella para que ella, pongamos que él quiere que ella. Entonces, si ella no quiere. Yo ya se lo dije la vez pasada. Que trabaje, que la vitamina. Sí, le tiene que poner vitaminas porque mire el que le está jalando al niño. No, que a ver, le compré con Rubén y también se los puso. ¿Sí? ¿Qué acá? Que te lo compré. Sí, sí, me la puse ya. No, sí, yo te había dicho que me compraba más así caja de complemento. Yo soy un hombre, no soy uno de una sola mujer. Entonces el Wicho es caliente, entonces no, ay, no se queda tranquilo. Caliente. Caliente el hombre. Ay, joder, sí. No le basta una mujer. Sino que quiere cuatro. Y lo que pasa es que la Araceli tiene que estar viendo también, tienes que entender eso.
El Araceli tiene que ver al nene. Pues sí, sí, pero cuando se duerma se puede pasar para allá. Pero no, yo lo espero. Que mejor me agarra. Deberían dormir el nene los dos juntos para que así. Ya cuando yo me desperté dormir. Ahora, solito en la cama con el nene en chamarra. Y aguantando frío, decía alguien ahí. Pero ninguno. Deseando a alguien. Lo que no te da vergüenza, Luis, decir chica, eso. Vos sos un descarado. Ese sí es descarado completamente. Pero yo soy así, ¿qué puedo hacer? Yo soy así. También papá cuando era joven así era. Yo no fui así. Ah, pues de repente, ¿por qué no lo conocí cuando era viste, pero no estoy saliendo yo así. Ajá. Yo me junté con ella cuando estaba más grande. Usted ha sido niño bueno, que ya los hijos ya no pongámonos, pues hay unos que salen mujereros porque francamente así es, ¿verdad? Sí, pero mire, pues supongamos así que yo viviera con Huicho. Supongamos así. No, hablando en serio, yo no estoy hablando mentira. Tu leñazo te vas a parar en la cara, acércate. Pues, que yo viviera con Huicho y que él me va a estar diciendo, voy a saber yo que él va a tener otra mujer en la calle. Yo soy capaz que de le leñazo, pego, ¿sí? Sí. Pero ve, pues. Yo no me dejaría. Yo no me dejaría que él va a tener otras mujeres en la calle. Pero mire, pues, pero si usted ya... Póngale, ¿cómo dice usted? Si usted fuera mujer de él, pero si usted no le diera nada a él ya. Pues sí, es igual como la Araceli. Mira, es una vez para todas. Usted tiene que darle consejo a la Araceli. Uno, puchica, usted le tiene que dar consejo a la Araceli. Con su marido, ni modo, porque uno es para todas. Ya uno de viejito sí, ya no, ¿verdad? Pero una para todas, así como la palabra que él dice que ella no le da nada, yo no puedo creer eso. Ahí no, si yo también creo, no creo. Y así como usted, ya nada. Y como yo no, porque a mí ya se me terminó ya. Pero pongamos, porque no tiene la cosecha ya pasó. Pues sí, y otra que si supongamos así que yo me juntaría con alguien, ajá, yo ya hijo ya no le puedo dar también. Pero cabal, sí todavía. Sí. Solo para pasar el rato. Para pasar el rato, sí. Ay, pero supongamos hijo, no. Sí, tenías dar que salir así como tu mamá a mirar a Celi. Cabal. Pues si así no anduviera yo buscando algo a su mamá para que este cabrón. Usted ya debe aconsejar a la Araceli. Porque ella no me da nada allá, yo quiero tener algo ahí. Yo como le digo, hasta aquí no sé qué vida vive Huicho con la Araceli, si ella le da o no le da, yo de eso no sé. Pero yo salgo a buscar a la calle, me voy silbando para ir a buscar allá quién me da algo. Pero sí le dan. A veces cacheo, ¿ves? Sus garrotazos sí le dan. Pues sí. Ay, no, ese Huicho. Ese es bien caliente. Ayer salí a buscar, pero no caché, pero me vine a tirar ahí, aguanté. No sabía yo eso, que él era bien mujerero. No. No sabía eso, pero ahorita ya lo estás sabiendo. Para nada sabía yo. ¿Y en los videos sí fue? Y en los videos sí lo vi. Ya. Pues sí, doña Esperanza. Pues sí, yo voy a ir allá con la Chenta y le voy a ir a decir que corrija un poco su hija también, porque por eso sí, porque no es madre para sí, corregir a sus hijos, sí, ¿va? Porque yo, él es mi marido, porque la patoa tiene que respetar. Llame la atención usted, señora. 4 pieces of chocolate, 3 wafers, 2 layers of filling, 1 incredible break. Sensodyne Sensitivity and Gum. Alivia la sensibilidad y mejora la salud de las encías. Sí, porque yo, él es mi marido, porque la patoa tiene que respetar. Llame la atención usted, señora, porque ya ve que es una señora desordenada. Si ella fuera una mujer de respeto, ¿cuánto dejar que se viene a poder a practicar con un hombre? Obviamente que conozco que tiene mujer. Y sí, pues como le vuelvo a repetir, que mi hija no está pintada, ella vive con Huicho. Y no puede ser que el Huicho esté haciendo eso. A vos no te va a gustar que yo le lleve flores a un hombre, a vos no te va a gustar eso. Tal vez con otro hombre sos feliz. ¿Sí? Que le mande cartas a esa patoja a un hombre no le va a gustar a usted. No es porque tiene nene, tiene que cuidarlo. Yo tengo que salir a ver qué cacho en la calle. ¿Sí? ¿Estás fregado ahí o con Huicho? Eso no está bueno, que veas vos. A él no le va a parecer así. ¿Cuál? Como dice la Araceli, que ella va a tener algún otro hombre. Que jamás. Y luego comienza a pelear ahí. Yo no me preocupo porque ella no es, como se dice así, caliente. No es caliente. No es caliente. Por eso no te preocupas vos, sí, que venga otro hombre, sí. No le da nada, digo. ¿Ah? Yo digo que... ¿Ya no cacha? No cacha nada el hombre ya, que busque a la Araceli. O ella busque a un hombre, no le da nada, que no es caliente. No igual como vos. Pero qué sabemos si que porque a vos no te da porque no te quiere, al otro sí le va porque sí, lo va a querer. Mamá. Ah, pues sí. Eso sí. Le voy a revisar las cosas. Usted sabe que lo ha aconsejado a la Araceli, doña Esperanza. Sí, a ella no me dé nada. Usted tal vez le dirá. No le estoy aconsejando a ella que ella tenga otro hombre, que deje a Huicho y que tenga otro hombre.
Una madre nunca tiene que hacer eso con sus hijos. Mire usted, jamás. Usted tuvo bastantes maridos también. La Kaylee, ella se metió a hacer sus cosas porque ella lo hizo. Pero usted tuvo bastante marido también, ella, así le diría. Su pensamiento de ella. No, no, yo no le dije, mire, Kaylee, pongamos, haga cosas así, ¿verdad? No. Tal vez usted le dice, deje. Yo conservo a mis hijas para su bien, no para sus males. Todo cabe lo posible. Fíjese que hay personas que. Hay madres que sí aconsejan a sus hijos. Sí, también no le den nada a Huicho, así que la deje, que hay la deje. Personas, yo no estoy diciendo que usted es una de esas, pero hay personas así. Que póngale, si la suegra no quiere, yo no al tengo yerno, le dice, de aconsejar a mis hijas, mire. No le den nada, mija. Mire, deje a Huicho, ya no viva con él. Yo no le he dicho eso.